Atención, porque vamos a hablar en este momento del trabajo que se realiza en las calles del departamento de Quiché, específicamente limpiando tragantes, tomando en cuenta que prácticamente ha iniciado ya la época de invierno. Cansados de que las cunetas y orillas de la carretera que pasa por su comunidad permanezcan llenas de basura, los vecinos y autoridades comunitarias de la aldea Chagbal de Santa Cruz del Quiché se organizaron para realizar una jornada de limpieza en el sector. Además, se informó que quien sea sorprendido lanzando basura en el lugar recibirá varios azotes como parte del castigo comunitario al que serán sentenciados, debido a que esta podría ser la única manera en que seguramente entenderán el mensaje de no tirar basura. Se aplica la justicia maya, no se pide una multa, porque muchos decimos una multa de 100 quetzales, eso todo mundo lo puede pagar, pero ahora sí se aplica la justicia maya aquí en la iglesia, enfrente de la iglesia católica o en la escuela de Chajual, se está aplicando la justicia maya porque no se está respetando. Esta importante carretera conduce hacia los municipios del norte del departamento del Quiché. Y cuando llueve, las correntadas arrastran los desechos que han provocado incluso inundaciones en ese lugar. Con imágenes de Giovanni Martínez, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.